Hey, ¿qué tal, gente de Gameplay Mexicano? Que no con ustedes, el Chavo. Y bueno, hoy vengo a presentarles el beta del Ghost Recon. El Ghost Recon. Por fin lo pude jugar. Por fin lo estaba jugando. Y la verdad es un asco. Pero se los voy a mostrar. Ojalá la campaña esté de la poca madre. La verdad, eso es lo único que espero de este juego, la verdad. El multiplayer, pues no. Pero la campaña espero que esté poca su puta madre de chingona, como siempre. Le voy a mostrar el multiplayer. Me encontré con varios errores que tiene este beta. Y claro que para eso son los betas, para checar los errores y ya ven, porque todavía no sale el juego. Y ya ven qué es lo que va a salir, bueno, o qué le van a arreglar, o qué no, o qué se ve bien, o qué se ve mal, o dónde ponen esto, dónde ponen en el otro, o que si las botas se ven feas, o que a huevos. Y bueno, el primer error que le vi al juego fue el respawn, como lo quieren llamar. Como saben, tarda demasiado tiempo para hacer el spawn. Puta, lo vamos a llamar el respawn. Es como un tipo Battlefield que tienes que esperar. Así que es como si estuvieras mirando la killcam cuando te matan en Modern War. Que aparece, bueno, tú te puedes saltar la killcam, ¿no? Pero bueno, aquí no. Y tienes que esperar a que haga el spawn. Aquí aparte que te esperabas a que hicieran el spawn, tardaba muchísimo, muchísimo, muchísimo en hacerlo, güey. O sea, como que se quedaba frisada así que el soldado se quedaba en otro lado, güey. Yo no sé, pero ahí hay un error tremendo. Otra cosa que vi, fue que había jugadores que se quedaban como corriendo, güey. Es yo creo por lo mismo del spawn, como les decía. Yo creo lo mismo del spawn, güey. Hold de tu ahí, güey. Ahí está, vamos para que son los botones. Le presionas y aparece. Ay, güey. O sea, ya. Ahí ya no te dice automáticamente, le tienes que presionar el botón para ver qué es lo que tú quieres saber. A ver, escogeremos un arma y M11, ACR, Globi, M11, ACR, Globi, M11, vamos a escoger esta M11. Vamos a ver el spawn, ahora decimos el spawn rápido. Y bueno, creo que es igual los mismos botones que el Battlefield, creo, güey. Con el X estás corriendo, con el X corres. Hace rato aquí se armó un desmadre de este lado. Por si, sí, las gráficas son buenas. Con el joystick derecho haces eso como primera persona, según. Ahí hay un cabrón, mira. Por ahí vienen. Ay, güey, ¿viste? Por ahí anda un puto, güey. Creo que las balas se atraviesan todo ese pedo, entonces. Por eso, güey. Y ahí lo desmadraron esto. A ver si vemos uno por acá. Las gráficas están 2-3, no están muy buenas, que digamos. Yeah. Igual y sí, un poquillo. Pero bueno, así que no hay que pedir mucho, ¿verdad? Es un beta, entonces un beta no va a traer todo lo que va a traer el juego. Así mismo lo dice el beta cuando lo abres. Dice que es solo para ver qué onda, que tal vez en el después que salga, ay, güey, una granada. Después que salga va a cambiar todo. Uy, me estoy disparando. Ah. Mira, ese güey me mató, mira. Ahí chequen cómo me mató. Skip. Mira. Vamos acá, Fanta. Ah. I'm ready to spawn. Ve. Deploy. Spawning. Bueno, bien. Vamos a correr. Vamos a correr a ver qué pedo. Ok, hace rato.
siempre se ponen esos putos. Ah, me emputan los modos tercera persona, ¿no? A mí no me gustan los modos tercera persona. Mira, vale verga, man. Uy, puta madre. Chingao. Vale verga. Ahorita no lo chingamos, no hay pedo. Waiting, 4, 3, 2, 1, 0. Ay, ay, ay. Ahí está uno. Quédate, cabrón. Ay, güey, te estoy diciendo, hijo de tu puta madre. Otra puta muerte, chingao. No, no mames, güey. Muchos estúpidos esos, güey. Mira, mira, nomás están solamente en un puto punto, güey. Vale verga. Vale dick. Bueno, mejor hablemos de otra puta cosa que ahora este pinche juego ya me está desesperando. El día miércoles se hizo otra apuesta en Gameplay Mexicano Radio. Para los que no estuvieron ahí, se hizo otra apuesta. Las personas que apostaron fue el Sharkies, el Wiener, el Chavo, la Yvonne, el Overbrick y el Siegfried. Bueno, la apuesta consiste en que tenemos que sacar el Juggernaut de asalto, güey. Solo con sniper. Ahí está un puto allá de aquel lado. Para nada, puto. Solo con sniper. Vale verga, güey. Sacar. Uy, me salvó ese puto, no se puede bajar para allá. Y no se puede sacar. Puta madre. No se puede sacar el Juggernaut de asalto. No se puede sacar, qué pendejo soy. Tenemos que sacar el Juggernaut de asalto, güey. Solo con sniper, que se va a usar el MSR. El sniper es uno de los, uno o el penúltimo sniper de la lista, MSR. No va a haber killstreaks que te ayuden, solo va a haber, o sea que solo va a estar el Juggernaut de asalto hasta abajo, sin killstreak antes, o sea que va a estar bueno ese reto. Tenemos de aquí al miércoles para sacarlo. El que no lo saque, ahora sí que el castigo, o sea que lo más importante, el castigo. Vale, verga, men, estos güeyes, qué pedo. No, es que ese güey ya vale verga. El que no lo saque, güeyes. El que no lo saque va a ser, así que va a ser el reto canela. El reto canela, ya saben cómo, qué consiste el reto canela. Sobre el que no lo saque va a ser el reto canela. Aparte de que va a ser el reto canela, güey, lo va a hacer pintado de vieja, güey. Nomás para que se vea guapo el cabrón. Va a salir un pinche puto por la cabeza. Entonces, ya saben. El día. Toma la puta, nada, no, mera puta cabeza. No mames. Así que bueno, ya saben. Hice un kill y creo que hice el kill para acabar el pinche juego. No mames, cabrón. Qué mamada. Y bien. Wow. Pero, bueno, ya saben, gente de Gameplay Mexicano. No mames.
La neta, che juego, la neta, a mí no me lo gustó. Pero ojalá, ojalá Bueno, this was my third game, the first game I played with. Ojalá esté el. Ahora sí que. El modo campaña esté muy chingón, la verdad. Ojalá. La verdad, yo lo quiero comprar en el juego. El multiplayer, pues sí, neta, no. De por sí, el juego de Battlefield no me gustó. No me gustó en el modo de que es mucho tiempo estar ahí, así que en un pinche lobby, estar jugando mucho tiempo, no, como que no me atraen ese tipo de juegos. Pero bueno, o sea, en gameplay mexicano, el que tenga chance de bajarlo, bueno, o es que bajo su responsabilidad lo hará, ya saben, si quieren bajarlo, si no quieren bajarlo. La verdad que no me gustó el multiplayer, ojalá venga el campaña y bueno. Cuídense y de la apuesta, ya saben, hasta el día miércoles tenemos para sacar el Juggernaut de asalto con puro sniper MSR. Y bueno, cuídense mucho, nos estamos hablando, yo fui el Chavo y nos vemos en otro gameplay. Chao, chao, chao.